eso y que pensemos sobre esas cosas. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que pensar es que los negros son la raíz de lo que es la puertorriqueñidad. Y la identidad empieza precisamente por lo que la cultura negra, los negros libertos, los esclavizados, empezaron a desarrollar como identidad. Nosotros somos puertorriqueños hoy, no porque somos una mezcla de taínos, españoles, negros y sabe Dios cuánta gente, sino porque dentro de las opresiones de la raza negra constituyó la fuerza motora de lo que se consideran los focos sociales, o sea, las familias, los grupos familiares, ¿no? En contraposición a las familias blancas, a las familias de la aristocracia criolla del siglo XIX, que estaban demasiado asociadas por herencia, por sangre, a lo que era España, ¿no? Por eso siempre que hablamos de identidad puertorriqueña se nos olvida, o por algún momento pasamos por alto, que nosotros venimos de una mezcla de razas donde es el predominio de esas tres razas era la negra. Porque los indios sabemos que fueron exterminados a los 70 años de la conquista. Los españoles, pues siempre fueron españoles hasta el otro día. Pero la mezcla de esos indios, de esos españoles, de esos extranjeros que vinieron a Puerto Rico con la raza negra, constituyeron eventualmente lo que es lo que nosotros llamamos hoy los puertorriqueños, ¿no? Y así lo determinaron y así lo manifestaron muchísimos intelectuales blancos en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero se pensó muy poco en lo que esa raza o los miembros de esa raza produjeron como producto cultural inteligente. Siempre se pensó, como dije ahorita, pues en la bomba, en el baile, en la comida, pero no en los libros que esa gente escribió, no en las manifestaciones públicas, artísticas o culturales que los negros hicieron, tanto desde el siglo XVI como hasta el otro día, ¿no? Y por alguna razón histórica, que sabemos obviamente que nace de los prejuicios, se llegó a manifestar en el siglo XIX que los negros no pensaban, que los negros estaban para labrar la tierra. Incluso en los periódicos del siglo XIX yo he podido leer frases como esa: los negros no piensan. No te metas con un negro, no hables con un negro, no te juntes con un negro, porque esa gente no piensa. Esa gente está para hacer los surcos de la tierra, cortar la caña y hacer el trabajo bruto. Pues ahí fue donde se equivocaron, porque mientras los criollos terratenientes se aprovechaban de las leyes de la esclavitud para explotar a los negros, pues esos negros estaban pensando cómo liberarse y cómo salir de esa esclavitud de miles de formas. Y la forma más inteligente que pudieron hacerlo no fue solamente con el machete y cortándole la cabeza al mayoral, sino vamos a pensar como ellos, vamos a meternos en sus lugares de discusión, vamos a meternos en sus productos culturales, vamos a ocupar sus escenarios, vamos a publicar libros, vamos a publicar periódicos donde nosotros podamos hablar de lo que nosotros somos, de lo que nosotros sentimos. Y esas manifestaciones culturales no se han estudiado, permanecen ocultas en la historia, hasta que quizás tres o cuatro intelectuales se han dedicado a averiguar qué pensaban los negros. Porque siempre que hablamos de los negros, que es otra cosa terrible, ¿no? Siempre o escuchamos lo que el blanco piensa de los negros. Y siempre que hablamos de los negros, ah, es que fulano escribió que los negros eran de esta y esta manera. Pero ¿qué ese fulano quién era? ¿Era blanco? ¿Era negro? ¿Era rico? ¿Era pobre? ¿No? Entonces, nunca hemos escuchado lo que el negro dijo de sí mismo. Nunca hemos escuchado su propia voz, salida del dolor, de la angustia, de la miseria. Siempre hemos conocido al negro por el blanco. Y el caso más difícil y más complicado es el de Palesmato. Siempre que hablamos de los negros, se habla de cultura negra, alguien siempre va a recitar Calabó y Bambú, Bambú y Calabó. Y para empezar, Luis Palesmato era blanco. Y entonces la representación que hace del negro en esos poemas, pues yo como negro me hubiese sentido muy ofendido. Porque empezando por la frase culipandeando la negra avanza, es que los negros lo único que hacen es culipandear. Lo único que hacen es bailar la bomba, lo único que hacen es caminar por la calle exhibiendo sus carnes lujuriosamente. No necesariamente, ¿no? O sea, los negros pensaban. Y eso es lo que se le escapó al blanco. Ahora, ¿cómo pensaban estos negros? ¿Dónde empezaron a manifestar sus pensamientos? Pues mire, la primera forma de manifestación del pensamiento del negro puertorriqueño
¿Saben de dónde sale? De la exigencia de su libertad. Y ahí es donde nace la inteligencia negra, cuando el negro se da cuenta de que está esclavizado. No de que es esclavo, sino de que está esclavizado, que es muy diferente. Por eso cuando le dice, él es esclavo negro. No, yo creo que hay que empezar a cambiar esa palabra. Ya no se dice esclavo, se dice esclavizado, porque nadie quiere ser esclavo por su voluntad. Así que ese hombre, a ese hombre o a esa mujer se le fue impuesto un estado de esclavitud. Y estos individuos empezaron a dar cuenta de que ellos tenían una voz para protestar contra eso, de protestar contra la esclavitud. Y se constituyó en el siglo XIX un puesto gubernamental que se llamaba el intercesor del esclavo, que era un blanco, probablemente abogado, probablemente un hombre de cultura, un hombre rico, al que el esclavo iba cuando su amo era cruel con él. Uno de los más importantes intercesores de esclavos fue Alejandro Tapia. Alejandro Tapia y Rivera, que es padre de nuestras letras, padre de nuestra cultura y de nuestra identidad. Blanco, católico, cristiano, ¿no? Y estos negros iban donde esos intercesores esclavos y les decían, este amo que yo tengo es terrible, me latiga 7 veces al día, me tiene trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, no me da de comer. Y el intercesor del esclavo empezaba una investigación para ver si era verdad que eso era cierto. Porque se presuponía que todo lo que el esclavo dijese sobre su amo era mentira. Y lo hacía y lo decía porque, pues, como era negro y los blancos no eran capaces de tales crueldades, pues entonces, pues, había que redactar informes. Y en los informes de intercesión de esclavos, por ejemplo, hay párrafos enteros donde se escucha la voz del esclavo transcrita por el blanco. El esclavo me dijo tal y cual cosa y cual cosa. No le permitían al esclavo, aun cuando supiera hacerlo, no le permitían escribir con sus palabras los horrores de la esclavitud. Tenía que pasar el filtro del blanco. Porque si el esclavo decía, mire, si era una esclava, por ejemplo, este hombre me viola 7 veces al día, o viola a mis hijas, o no me da de comer, pues obviamente eso eran crímenes terribles, que los blancos no se iban a acusar ellos mismos de eso, ¿no? Así que la voz del negro siempre la vamos a escuchar en el siglo XIX a principio a través del blanco. Y entonces los intelectuales negros empiezan a decir, bueno, pero entonces ¿cómo nosotros vamos a hablar de lo que verdaderamente nos pasa? ¿Cómo vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a hacernos escuchar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, de nuestro modo de vida, de este dolor terrible de servir y de esta manera tan cruel a un amo blanco, ¿no? Y entonces empiezan a surgir los intelectuales negros en la figura de los maestros negros. Y todos conocemos al maestro Rafael Cordero y a su hermana Celestina Cordero, que son los primeros maestros, no son los primeros, son de los primeros maestros negros que gozamos en Puerto Rico, que se dedican a darle clases a los niños de todas las razas, de todos los estados sociales, en la calle Luna, donde estaba la escuela del maestro Cordero. Y al mismo tiempo en que el maestro y su hermana están dando sus clases en Guayama, hay un maestro negro que se esfuerza por pasar los exámenes que los blancos le exigían a los maestros. Ese maestro negro se llamó Eleuterio Derquez Martino. Hablaba 7 idiomas. Traducía perfectamente del francés al español, al inglés, al italiano. Era dramaturgo, como el maestro Bravo, que ustedes tienen tan hermosamente en la esquina de esta plaza. Era poeta. Escribió 3 libros de poesía. Era filósofo. Tiene 3 libros sobre religión maravillosos. Se constituyó uno de los primeros defensores a favor de la mujer, en contra de los abusos contra la mujer. Y este individuo era negro. Era, como decimos nosotros, entre betún y teléfono, si queremos decir cuán negro era. Era hijo de esclavos libertos, ¿no? ¿Cómo este hombre logra conseguir respeto, conseguir espacio en un mundo dominado por los blancos para que se escuche su pensamiento? Dijo, yo no me voy a enfrentar a los blancos de manera directa. Yo no voy a ir a donde están los blancos y les voy a caer a golpe, ni los voy a insultar, ni les voy a decir ustedes abusadores de los negros, porque si hago eso me van a tirar la puerta en la cara y todo lo que yo pueda hacer a favor de mi raza lo voy a dañar. Y él dijo, yo voy a imitar las formas que tienen los blancos de hacer las cosas.
y imitando la forma que ellos tienen de hacer las cosas, yo me voy a colar en sus espacios. Y lo primero que hizo, ¿saben qué fue? Escribir poesía para las quinceañeras, hijas de los terratenientes blancos. Y escribía un poema y decía, la niña fulana de tal, hija del terrateniente tal. Y entonces le daba el poema al papá de la nena y la nena decía, ¡ay, qué buen poeta! Te voy a invitar para el cumpleaños de la otra nena para que le escribas otro poema. Y él decía, ¡ah, chévere! Ya entré al cumpleaños de la quinceañera del fulano de tal que es dueño de la mitad de Guayama. Y allí iba y le escribía otro poema a la nena. Y a la misma vez que escribía el poema, metía en el poema frasecitas interesantes sobre la situación de los negros. Y de momento se da cuenta de que tiene la simpatía y tiene la amistad de muchísimos terratenientes de Guayama y dice, ah, pues ahora voy a hacer otra cosa más. Ahora voy a escribir una obra de teatro. Y me voy a ir para el Teatro del Pueblo y voy a esperar la primera compañía de teatro española que venga por ahí y le voy a ofrecer una obra de teatro. Y así hizo. En 1872 se estrena la primera obra teatral escrita por un negro en los escenarios puertorriqueños, en Guayama. La obra se llamaba Ernesto Lefebvre o El Triunfo del Talento. El primer personaje de la obra, el personaje principal, me ha aplaudido. Llenó el teatro. Y la gente decía, ese negro piensa. Publica la obra, vende sus libros, estrena otra obra más. Empieza a fundar periódicos. Y funda periódicos. Consigue periodistas que trabajen para él. Y se constituyó en el más importante intelectual negro del siglo XIX. ¿Cómo? Imitando lo que los blancos hacían. Y desde su periódico y desde sus obras de teatro, tronó terriblemente contra los males de la esclavitud. Fue uno de los abolicionistas más poderosos que tuvo Puerto Rico. Al mismo tiempo, un individuo como Alejandro Tapie Rivera, el padre de nuestras letras, el individuo más inteligente que nos dio el siglo XIX, mientras está en Cuba, claro, las condiciones en Cuba eran otras, ¿no? Escribe una obra muy importante que se llama La Cuarterona. Yo no sé si ustedes han oído hablar de esa. Donde La Cuarterona, el personaje principal, la cuarterona Julia, tiene un cuarto de sangre negra. Por eso es que se dice cuarterón. Porque tienes un cuarto de sangre negra. O sea, que eres hijo de un una mulata y de un blanco. Si fueses hijo de una negra y un blanco, pues eras un mulato. Pero cuando eres hijo de una mulata y de un blanco, eres cuarterón. Y así sucesivamente, octerón, etcétera, etcétera, hasta que se va eliminando la raíz negra, ¿no? Claro, todas esas clasificaciones las inventaron los blancos. Y la gente se regía por esas clasificaciones, ¿no? Y Alejandro Tapia, por su parte, siendo blanco, se convierte en uno de los abolicionistas más poderosos que tuvo Puerto Rico, junto a Betances, Segundo Ruiz, José Julián Acosta y todos esos individuos que forman parte de nuestro patricio nacional, ¿no? Y Alejandro Tapia hace una cosa bien interesante. En España, en el año 1865, las Cortes de España proponen una ley, o sea, promulgan una ley, la Real Orden de 1865, donde se prohíbe el uso de la palabra esclavitud. El rey de España, la reina en aquel momento, la reina de España y sus cortes prohíben el uso de una palabra. No puede escribirse la palabra esclavitud en ningún periódico, no se puede decir en ninguna obra de teatro, no se puede escribir en ningún libro. Ustedes se imaginan que un Estado prohíba una palabra. Y entonces los escritores dicen, bueno, pues ya que no la podemos usar, vamos a buscarle un sustituto, ¿no? Porque siempre hay que hablar del tema. Y le llamaron la cuestión palpitante. ¿Por qué? Porque estaba palpitante. Y le decían a la esclavitud, cada vez que hablaba, tachaba, la cuestión palpitante. Y Tapia, mientras está en España, recoge todas sus experiencias con los esclavizados de Cuba y escribe esta obra maravillosa y la estrena en contra de la Real Orden de 1865. Y obviamente la policía española le pone el ojo al pobre hombre, ¿no? Finalmente logra publicar incluso la obra, vadeando la censura, porque fue muy hábil y no usó la palabra esclavitud. Le llamaba la cuestión palpitante, pero la obra era poderosísima. Era una mulata que se enamora de un blanco. Y como toda la familia de él, que es una familia rica, de abolengo, prohíbe ese amor y se lo complican de 20.000 maneras hasta que el personaje principal, el conde blanco que se enamora de la mulata, decide fugarse con ella. Pero en la fuga, pues, como Romeo y Julieta, pues se les daña la fuga y se mueren, ¿no?
Pero esa obra fue muy importante en ese momento porque estableció cuál era la posición de los abolicionistas en términos culturales, no solamente en términos políticos, sino en términos culturales, y la de Derqués establece la posición de los negros. O sea que vamos a tener el pensamiento negro y el pensamiento blanco luchando al mismo tiempo en contra de la maldita esclavitud. A todo esto, pues obviamente todos sabemos que Betances y Segundo Ruiz y todos estos patriotas siguieron trabajando desde las trincheras políticas, ¿no? Pero como nos interesan más también, a pesar de las políticas, nos interesan las culturales, pues junto con Eleuterio Derqués se criaron a su sombra varios estudiantes negros a quien él les daba clases y recibieron toda esa educación y toda esa urgencia de la liberación de la esclavitud. Y ellos, todos esos estudiantes, asumieron la liberación de la esclavitud como un propósito de vida. Claro, la esclavitud se termina aboliendo en 1873, en marzo 21 de 1873. Pero abolir la esclavitud no quiere decir abolir el racismo, ¿no? El racismo es idos, o que prohibieron la persecución, ¿no? Tanto así no prohibieron nada que todavía tenemos que hacer esfuerzos para explicar, oigan, los negros eran gente inteligente, la gente, los negros no son calabo y bambú, ¿no? Los negros no son plena y bomba, los negros son muchas cosas muy importantes de la cultura. Y Eleuterio Derqués tuvo un discípulo bien interesante que se llamó Manuel Alonso Pizarro. Era un enanito, una persona muy pequeñita, medía como 4 pies de alto, ¿no? Tenía un defecto en sus piernas y era un hombre muy chiquitito, negro, retinto negro, como dicen por ahí. Pero era uno de los intelectuales más interesantes de finales del siglo XIX. Se consideró a sí mismo como un anarquista. Un anarquista es toda aquella persona que piensa que tiene que oponerse al poder de alguna manera. Los anarquistas en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pues ponían sus bombas contra los reyes y luchaban contra los imperios, pero también tenían grandes estructuras filosóficas que sostenían esos pensamientos, ¿no? En lo que era el bien común, el socialismo, lo que fueron los principios del comunismo en Puerto Rico, ¿no? De cómo la distribución de las riquezas, los grandes socialistas que fueron Luisa Capetillo, Ramón Romero Rosa y todos estos individuos que nos trajeron esas nuevas ideas de Europa y de España y trataron de imponerlas en Puerto Rico. Claro, nosotros pues vivíamos bajo una bota española terriblemente intransigente y recalcitrante y no podíamos ejercer todas esas ideas en su más grande expresión, porque pues la Guardia Civil te veía y te metía una bolsa en la cabeza y te tiraba en una prisión a que te pudrieras, ¿no? Y ahí pues no había distinciones entre blanco y negro, ¿no? La cosa es que este individuo escribió obras de teatro y las presentó en los escenarios causando grandes revuelos. Una de sus obras más interesantes se llama Cosas del Día. En Cosas del Día el personaje principal es un individuo rico de un pueblo de la isla, que rico venido a menos porque dilapidó toda su fortuna y le debía a cada santo una vela. Y la obra empieza cuando empiezan todos estos artesanos del pueblo que llegan a la casa a cobrarle. El tipo que hace las camisas, el tipo que hace los sombreros, los pantalones, la señora que le vende la lotería, el dueño de la casa que le cobra la renta, ¿no? Y él no sabe qué hacer, no sabe cómo pagarle a todas estas personas que vienen a cobrarle. Su criado, que es mulato, le dice, el amo le dice, vete tú y dale la cara. Y dice, pues sí, yo voy a dar la cara por usted, bendito, porque pues. Y entonces cada vez que iba a dar la cara ante un cobrador, el cobrador le caía palos al pobre sirviente, ¿no? Y el sirviente cogía los palos que iban dirigidos al señor este, al rico dilapidador, ¿no? Y al final, pues los mismos obreros se juntan para llegar a la casa y pedir justicia, que se les pague, pero ya para eso el riquito este ya había cogido la juyilanga y se había fugado, y el criado es quien tiene que coger los palos que iban para su amo, ¿no? Y eso es una denuncia bien clara al servilismo de muchos de los mulatos y de los negros que aún después de la esclavitud siguieron sirviéndole a sus amos, incluso muchos de ellos hasta sin paga, y se quedaban en las casas sirviéndole a los amos, ¿no? Y interesante por demás que este individuo fue uno de los grandes líderes culturales de la Federación Libre de Trabajadores, que se fundó a finales del siglo XIX por Santiago Iglesias. Todos conocemos un poco de esa historia. Que después Santiago Iglesias pues cambiara su ideología y hiciera todas las barbaridades que hizo, bueno, pues eso es otra historia para otra conferencia. Pero lo interesante es que
los negros constituyeron al final del siglo XIX una parte muy importante del pensamiento, porque a su vez enseñaron a otros negros a exigir libertades, a exigir el espacio de reclamo de su presencia que era necesario que tuvieran en una sociedad que pretendía ser plural. Y entre las grandes contribuciones puedo mencionarles, por ejemplo, que el primer periódico diario que tuvo Puerto Rico, o sea, el primer periódico que salió todos los días, ¿no?, se llamó El Territorio, en 1899, y fue fundado por un intelectual negro que se llamó Carlos Casanova, de Mayagüez. Este compañero Casanova funda ese periódico que reportaba las noticias de manera diaria. Hacer un periódico diario cuesta un montón de dinero. Si cuesta ahora mucho, imagínense cuánto nos costara en el siglo XIX. Tenías que tener operarios, tenías que tener tipógrafos que estuviesen allí todo el tiempo, ¿no? Y este hombre desarrolló una empresa en ese periódico y le dio trabajo a mucha gente. Y era un negro que había venido hijo de liberto, ¿no? Por ejemplo, puedo hablarles de Sotero Figueroa. ¿Quién fue Sotero Figueroa? Pues fue uno de los grandes asistentes, la mano derecha de José Martí en la Revolución Cubana. O sea que nosotros vamos a ver una serie de intelectuales negros que sobrepasaron esa idea de que el esclavo tiene que ser servil, de que el negro no piensa, de que el negro está hecho para labrar la tierra y para sudar, sino que desarrollaron una cultura de la cual hoy nosotros nos sentimos muy orgullosos. Seguido a ello, pues puedo hablarles de Luis Felipe de Sus, por ejemplo. Luis Felipe de Sus fue uno de los grandes luchadores por la independencia de Puerto Rico antes de Pedro Albizu Campos. En los años 10, en los años 20, fundó montones de revistas donde abogaba por la independencia de Puerto Rico. Era profundamente negro, era maestro de música, había fundado periódicos, había fundado escuelas. Y así puedo mencionarle muchísimos nombres. Yo le he dedicado muchos años de mi vida a estudiar esto, a tratar de desentrañar de ese espacio oculto y marginal de la historia a la que llevaron los blancos a los negros, porque el olvido de la cultura negra no es culpa de los negros, es culpa de los blancos, ¿no? Y es culpa de los blancos en el sentido de que nunca se abrieron los espacios, nunca se abrieron los momentos adecuados para reconocer de manera pública que los negros constituían una clase de inteligencia. Nosotros le llamamos los investigadores inteligencia a un grupo de intelectuales que manifiesta sus ideas de diferentes formas. Un intelectual es un individuo que piensa el país. A mí me está curioso cuando uno le dice a él, le preguntan a uno, ¿qué tú eres? Yo digo, soy intelectual. Y entonces dice, ¡ay, chus, qué intelectual! No, no, ¿hay chus de qué? O sea, la intelectualidad es un oficio. Hay gente que trabaja con sus manos y hay otro que trabaja con su cabeza. O sea, ¿qué diferencia puede haber, no? Hay gente que utiliza la cabeza para hacer cosas malas y hay intelectuales que la usan para hacer cosas buenas. Un intelectual es una persona, mujer o hombre, que piensa su país y expresa esos pensamientos a través de la prensa, a través del arte, a través de la música, a través de los libros, a través de las conferencias. ¿Cuántas conferencias no se dieron en todo, en qué decirle? Negros se paraban en la plaza y voy a hablar en contra de esto, ¿no? Y aunque algunos se lo llevaban a gestaos, había otro que lograban convencer y lograban. Bueno, tenemos a José Celso Barbosa, por qué decir más, ¿no?